Y antes de empezar, si ustedes abren una cuenta con mi link de afiliados que está en la descripción de este vídeo y en la sección de comentarios, recibirán todos estos bonus, hasta, un, hasta 90 euros de bonus aproximadamente. Venidos a este tutorial de ByBit, lo prometido es deuda, algunos suscriptores me lo han estado pidiendo y por fin he podido sacar un tiempo para realizarlo. Antes de, de, de ir con el tutorial de ByBit, Comentar que en este canal, en las listas de reproducción, tienen un tutorial de BitMEX. Por favor, vean ese tutorial primero. En este tutorial eh, es mucho más detallado y la operación de las entradas es prácticamente igual a la de Bybit. En este tutorial también comento un poco más sobre la diferencia de los contratos, sobre las comisiones que son igualas, iguales en Bybit. Así que, por favor, ver este tutorial primero. Y antes que nada, comentar que estos vídeos tienen fines informativos y o formativos y no son una asesoría de inversión para estos mercados. Y por favor, dale like a este vídeo, suscríbete si no estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal. Bueno, esta es la testnet de Bybit. Vamos a realizar este tutorial con la testnet de Bybit. Por si ven eh, estos movimientos raros, este hueco, es porque básicamente en esta testnet hay poca liquidez. Y este es el problema que comentaron en algunos vídeos con Tener cuidado con la liquidez de las en los activos en los que operamos precisamente porque pueden pasar este tipo de cosas. La plataforma real de Bybit es líquida, es menos líquida que la de BitMEX, pero tiene un volumen alto de liquidez, con lo que es bastante segura en cuanto a eso. Bueno, vamos a hablar cómo entrar en largo, corto, entrar en largo, entrar en compra, entrar en corto, entrar en venta. Cómo poner órdenes limit, limit, órdenes market, cómo poner stop loss, importantísimo. Y un poco ver la diferencia entre eh, BitMEX y Bybit. Primero, abrir una cuenta es muy fácil, le dan a registrarse, ponen su correo electrónico y un, un password, y ya está. Y luego, en esta parte donde pone assets, para depositar, sencillamente tienen que, tienen que presionar depositar, tienen su. Eh, dirección de bitcoin en este caso y depositan la cantidad que ustedes eh, quieran depositar ahora la diferencia o una de las diferencias importantes con bitmex es que en Bybit puedes depositar también en ethereum puedes depositar en ios y puedes depositar con xrp en bitmex solo puedes depositar bitcoin y otra Cosa importantísima es que en Baidu puedes tradear Bitcoin, Ethereum, iOS, XRP contra el dólar. Mientras que en Bitmex solo operas BTC contra el dólar, mientras que Ethereum y las otras monedas que puedes eh, operar en Bitmex los, las operas contra Bitcoin, contra BTC. Eso es una gran diferencia. ¿vale? Ahora eh, Bitmex. Oh, Disculpar, bit en este caso, si queremos tradear, vamos a Trade, donde pone Trade, ¿vale? Nos va a llevar a esta, eh, a esta pantalla. ByteBit como BitMEX, es una plataforma a operar con apalancamiento. ¿Y qué es el apalancamiento, para aquellos que no lo sepan? Operar con, el apalancamiento es operar con más dinero eh, del que realmente disponemos en nuestro saldo. El broker, al final y al cabo, BitMEX como Bybit son un broker, eh, nos hacen o nos conceden un préstamo temporal que nos permite hacer trading con posiciones mayores que la cuantía eh, de fondos que tenemos en nuestra cuenta. Y básicamente es esta parte de aquí. La plataforma, por ejemplo, en este, en este caso, o en un caso de que tú tienes un Bitcoin o quieres operar con un Bitcoin, eh, si sí, dependiendo de ese apalancamiento, si es por 3, por 5, por 10, esto significa que con un Bitcoin vas a poder operar, si damos o, o ponemos por 10, un Bitcoin por 10. Nuestro saldo o digamos nuestra eh, posición no sería un Bitcoin, serían 10 Bitcoins, ya que la plataforma nos hace ese préstamo. Y si Bitcoin sube un 1%, eso se multiplica por 10, nuestra ganancia sería de un 10% cada porcentaje que se mueva. Si se mueve un 1 sería un 10, si se mueve un 2 sería un 20, tanto como para un lado como para otro. Si entramos en largo, en compra, se mueve 1, 2% multiplicado por 10, sería unas ganancias de un 20%. Y si por el contrario se gira nuestra contra y se mueve un 1%, un 2%, etc. Las, las pérdidas van a ser obviamente multiplicadas por 10. Aquí podemos eh, apalancarnos hasta por un 100%. Sin embargo, eh, aquellos que no tengan experiencia y, sobre todo, si eh, quieren o están empezando, no empiecen con apalancamientos demasiado grandes, como máximo por un por 10 e incluso por un por 5. Ahora, la diferencia también es que a mayor apalancamiento, nuestro precio de liquidación también va a ser menor. La distancia entre nuestra orden de entrada y nuestra, nuestro precio de liquidación va a ser más pequeña, con lo que apalancarse por un 100%, con que Bitcoin se mueve un poco y ahí sabemos que Bitcoin se mueve bastante, eh, vamos, nos van a liquidar esa posición. Entonces por eso es importante eh, no apalancarnos o no sobreapalancarnos. Entonces el riesgo de usar eh, plataformas con apalancamiento es que el broker nos puede liquidar la operación en el caso de que se vaya en nuestra cuenta. Ustedes tengan en cuenta que el broker nunca va a perder, siempre va a estar protegido y básicamente esa, ese precio de liquidación es la protección del broker. Bueno, eh, y antes de ir con las órdenes limit, explicar un poco esto, cómo entrar en largo, cómo entrar en corto. En Bible, al igual que en Bitmex, se operan contratos perpetuos, y lo tenemos aquí, BTC, USD, perpetual. Es un contrato de futuros, la única diferencia con otros contratos de futuros es que no tiene una fecha de expiración, no, no tiene una fecha de, 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 de cierre. Por ejemplo, los contratos de la CME, que son contratos de, también de futuros, tienen una fecha de expiración, con lo que... Esos contratos se tienen que cerrar en una determinada fecha. Esto no vale. Esa es la diferencia entre un contrato perpetuo como el que tenemos en, Byte, en ByteBee y en BitMEX y un contrato de futuros como el de la CME. Esto además también lo explico en ese eh, tutorial de eh, BitMEX más en profundidad. Eh, vamos con las órdenes limit, las órdenes market. Vamos a empezar primero eh, con las órdenes limit. Tenemos aquí las órdenes limit, market y condicionales. Limit. Las órdenes limit básicamente eh, tenemos que tener en cuenta las comisiones. Las órdenes limit eh, somos hacedores de mercado. Cuando ponemos una orden limit le damos liquidez al mercado. No nos toma la orden directamente con lo que la plataforma nos paga a nosotros. Por poner ese tipo de órdenes. No pagamos comisión con este tipo de órdenes, mientras que las órdenes market son órdenes que se ejecutan inmediatamente. Sin embargo, sí que pagamos una comisión por realizar este tipo de órdenes. Somos hacedores, eh, disculpar, somos tomadores de mercado. Le estamos quitando liquidez cuando hacemos una orden market. Quitamos liquidez al mercado, por eso nos cobran esa comisión. Así que esa es la diferencia entre las dos. Órdenes Limit, no entramos directamente a mercado, sin embargo nos pagan por poner ese tipo de órdenes y en el caso de ejecutarse la orden, la plataforma nos paga a nosotros una comisión y por el contrario las órdenes Market son órdenes directas a mercado. Y pagamos una comisión ya que le estamos quitando liquidez al mercado. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, si yo, por ejemplo, ahora mismo veo, según mi análisis técnico, pienso que el mercado va a subir y si llega a los 7.000 dólares una vez más, va a subir, entonces me puedo plantear una orden limit. Vengo aquí, presiono orden limit, escojo eh, mi. Apalancamiento por 5, por 10, da igual, lo que ustedes eh, decidan. Y quiero eh, entrar en los 7000 dólares. Vamos a poner un contrato, aquí ponen 1000, 10000, mil, mil, dependiendo de, de la capacidad de cada uno. ¿Vale? Y como quiero entrar en largo, le doy buy o long. Para asegurarme de que se solo postee la operación y no muchas veces si ponemos una orden que está muy cerca al precio no las toma directamente y no las toma como una orden market entonces para asegurarnos un poco de que solo es no la posté le damos a post only y le damos buy long nos va a eh, mostrar este pantallazo otra diferencia con bitmex bitmex no nos muestra ese tipo de pantallazos y aquí podemos eh, poner según el porcentaje eh, que queremos ganar, pues que nos saque que, que si el mercado. Por ejemplo, si pongo un 25%, cuando si el precio llega a los 7179,5 va a cerrar la operación con ese 25%. Es más, aquí no lo pone. Eh, eh, profit estimado sería ese eh, 357. ¿Vale? Estamos hablando de que esto es una orden de, de, un, de un dólar, o sea que obviamente no podemos esperar demasiado profit. Si queremos un 50% de profit o un 75% o un 100% o un 150%, nos va a ir cambiando obviamente el precio de salida. ¿Vale? Lo podemos poner, no lo podemos poner, da igual. Desde aquí también podemos poner un stop loss. Digamos que si entro en 7.000 y no quiero arriesgar más de si el precio sigue eh, en, o se va en mi contra y decido darle solo 100 puntos de stop loss, pues pondría 6,900 y ya eh, sencillamente le daría a confirmar la operación. Vamos a hacerlo tal cual, vamos a hacerlo desde aquí y ahora les mostraré cómo lo hago yo. Yo personalmente no lo hago desde aquí, ¿vale? Aquí tenemos la orden, los 7,000, el, el coste, eh, la, el precio de liquidación importante es 6.393 y le vamos a confirmar y ya tenemos nuestra orden limit en esa zona vale entonces en caso de que el precio caiga a esta zona ejecutará esa orden y estaremos en largo y activo de momento aparece en activo porque obviamente no es no es una posición abierta. Cuando se abra esa posición, entonces nos, apa nos aparecerá aquí en posición y nos aparecerá la orden abierta. ¿Vale? Eso en cuanto a las órdenes límite. Y si, sí, por el contrario, quiero entrar en corto y, según mi análisis, me dice que a lo mejor en la zona de los 7.300 el precio se puede girar y quiero entrar en corto por esa zona. Pues básicamente ponemos el precio en la que quiero entrar, ponemos 7.300 con un contrato y en este caso quiero vender, quiero ponerme en corto. Pues le doy a, a sell short, podemos hacer lo mismo, 25%, un stop loss en los 7.400, ¿vale? Tenemos todos los detalles de la operación aquí, importante nuestro, nuestra liquidación, nuestro precio de liquidación, importante que este stop loss esté por debajo. En este caso, estamos vendiendo. Ese, esa orden de liquidación, ese stop loss, tiene que estar por debajo de ese precio de liquidación. ¿Vale? Le vamos a confirmar. Y ya tenemos nuestra orden ahí puesta. El stop loss aparecerá una vez la orden sea ejecutada. Por eso no lo vemos en estos momentos, porque la orden todavía no ha sido ejecutada. Y una vez si el precio sube y viene a esta zona bien a los 7.300 ejecuta la orden y ya estaríamos dentro de mercado eso con respecto a las órdenes limit para cancelar sencillamente presionamos en la x y ya la hemos cancelado y vemos que aquí no tenemos nada activo no tenemos nada puesto vale ahora órdenes market las órdenes market son directas a mercado entonces si yo ahora mismo pienso que el mercado va a seguir subiendo y quiero entrar en largo quiero comprar Sencillamente pongo la cantidad de contratos que quiero comprar, en este caso uno, y le doy directamente a comprar. Y una vez más tenemos esta misma pantalla. Eh, si queremos tomar eh, profits cuando tengamos un 25% de beneficio, eh, también podemos poner nuestro stop loss. Digamos que estamos entrando aproximadamente en los 7.070. Si el precio baja a los 7.000, quiero salir de mercado. Stop loss. Tenemos todos los detalles de esta entrada. Nuestro, nuestra liquidación, precio de liquidación. Y le doy a confirmar. Ustedes van a ver que directamente entra a mercado. También eh, me pone el stop loss directamente en el precio que yo quiero. Me pone el dónde quiero tomar beneficios. Y aquí en posiciones vemos que está activa la posición. ¿vale? Si yo quiero cerrar esta posición o si sea, veo que el mercado va subiendo y no me quiero esperar hasta que llegue hasta esta zona sencillamente puedo darle a market y me cerrará completamente la posición vale ahora si quiero vender o quiero entrar en corto con esta entrada market pues sencillamente en vez de darle a buy le doy a vender le doy vender entra directamente puedo poner el take profit directamente el stop loss si, no, si el precio llega a los 7300, quiero que me saque con esa pérdida. Obviamente, esto dependiendo del análisis técnico de cada uno y de lo que cada uno quiera arriesgar y del riesgo que pueda, eh, digamos, eh, a, asumir. Y aquí ya tenemos la entrada. Hemos entrado. Como ustedes ven aquí, nos pone menos y en rojo. Cuando es largo, esto es verde. Y cuando es corto o venta, es negativo y en rojo. Y ahora mismo esta sería nuestra operación de todos modos yo puedo mover esto vale si veo que ese stop está demasiado lejos pues lo puedo eh, mover al nivel que ustedes deseen y este aquí tendría mi eh, zona o mi target de beneficios si sencillamente quiero dejarlo correr pues puedo cancelar esa orden sin ningún problema y ya tendría mi stop loss y si el precio cae y sigue cayendo es sencillamente seríamos dentro de mercado y otra cosa muy importante que yo también comento cada vez que si el precio empieza a caer a caer ustedes pueden ir corriendo su stop en este momento es un stop loss porque en caso de irse en su contra sería una pérdida pero podría ser un stop de beneficio si el precio sigue cayendo ya protegen en su entrada en este caso no me deja porque obviamente eh, el precio no puedo poner este stop de beneficios por debajo de, del precio en el que está ahora. Esto sencillamente solo, o solo se podría hacer si el precio va cayendo, entonces ya podría yo ir moviendo ese stop loss, ir acercándolo, ponerme en break-even o, o proteger ya esa entrada y en caso de que el precio se gire, me sacaría y no tendría una pérdida. No, no ganarías mucho o dependiendo de lo que vaya cayendo. El precio, por ejemplo, si has entrado en corto por esta zona, pues este stop loss en un principio podría estar aquí arriba y a medida que el precio ha ido cayendo, lo podías haber ido moviendo para ir protegiendo esa entrada. En este caso, no me deja hacerlo porque, obviamente, el precio, ese stop de beneficios, no puede estar por debajo de, del precio al que está en estos momentos. Y en cualquier momento lo puedes cerrar también. Le puedes dar a cerrar y sencillamente tener la operación. Y si quieres cerrar esta operación, pues le das a market. Confirmar y ya está. Ahora, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Yo, dependiendo de cómo esté analizando el mercado, hago, hay veces hago entradas en limit y a veces hago entradas en market. Si sí, veo que hay posibilidad de que el precio vuelva a caer a una zona donde eh, yo personalmente pienso que va a rebotar, digamos que estoy ahora mismo pensando que. Si el precio queda a los 7,000, puede volver a rebotar. Entonces, voy a Limit, pongo la cantidad, pongo el, la orden aquí, el valor, 7,000, ¿vale? Voy a entrar en Largo, Post Only, Buy Long. Yo esto no lo toco y le doy a Confirmar directamente. Y luego pongo mi Stop, ¿vale? Me gusta hacerlo de esa manera. Cada uno lo puede hacer como lo prefiera. Y yo pongo mi stop desde el condicional. Pongo un stop en market. Digamos que si el precio cae a los 6.900, quiero salir de mercado. Y en este caso, como es una compra, tendría que ser una venta. Tendría que oprimir aquí en close on trigger. Le daría a vender. Y lo pone. Este condicional incrementaría su posición. Sin embargo, como tiene presionado Close on Trigger, esta posición o esta opción se entiende que es para cerrar órdenes únicamente. Le doy a OK y ya tengo mi stop de eh, mi stop loss en esta zona, en los 6900. Ustedes lo pueden ver aquí. Así que si el precio cae a esta zona, me toma esa entrada y si el precio sigue subiendo. Eh, ya estaría en largo y si sube obviamente tendría beneficios en cambio si cae y sigue cayendo en el caso de que haya un sell-off pues yo estoy protegido y asumiría esa pequeña pérdida vale esa es la manera como lo hago yo ahora si entro en corto digamos que voy a entrar en corto directamente desde marque porque creo que de esta zona va a caer más Sencillamente voy a Market, escojo el apalancamiento y le doy a vender directamente. Le doy confirmo y ya tengo mi entrada en corto, ustedes lo pueden ver aquí, en posición. Ahora, que si quiero poner mi stop en los 7200, pues sencillamente voy a condicional, entrada Market o oh, disculpar opción Market, 7200. Close on trigger y como es una venta, mi stop tendría que ser una compra. Confirmo y ya tendría mi stop loss allí. Importante: si entro en compra, mi stop loss tiene que ser una venta. Y si entro en venta, mi stop loss tiene que ser una compra. Eso es muy, muy importante porque si yo entro aquí en venta y pongo una venta, lo único o lo que va a hacer es que me va a incrementar la posición. Entonces tener eso muy presente. Entro en compra, stop loss en venta. Entro en venta, stop loss en compra. ¿Vale? Vamos a cerrar y ahora igual se estarán preguntando, "Oye, ¿y qué es esto de limit?" Es sirve para lo mismo. ¿Vale? Yo puedo poner un stop loss en limit. ¿Cuál es la diferencia una vez más? Las órdenes limit me pagan, las órdenes market Pago. Si yo quiero poner un stop loss en limit, da igual. Puedo entrar, eh, digamos que entro en market, eh, entro en long en el, en el nivel en el que estoy ahora y como no quiero pagar eh, comisiones, pues voy a entrar o pongo mi stop loss en limit, pongo eh, el nivel, digamos que eh, 6.900. Si el precio cae a esa zona, quiero que me saque. Y como es una compra, tengo que vender. Post-only, close-on-trigger. Aquí tenemos que tener estas dos eh, opciones marcadas y le doy a vender. Y le doy a confirmar. Y si el precio cae a esa zona, me sacará de mercado con la diferencia de que no pago comisión si pongo una orden market. Ahora, ustedes se preguntarán. Oye, pues entonces, eh, qué tontería poner una orden market si al final tienes que pagar comisiones. ¿Cuál es la diferencia? Y con eso hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente mis stop loss los pongo market, porque cuando pones un stop loss market, te aseguras de que la, la plataforma te cierre la posición. El problema muchas veces con estas órdenes limit, y eso también lo explico, en el tutorial de Bitmex, es que si el precio cae muy rápido, muchas veces no toma la posición. No es el, no, estas órdenes no te dan el 100% de seguridad de que las va a tomar y de que las va a cerrar. Así que esos es stop loss, mi recomendación es, ya cada uno que haga lo que quiera, mi recomendación es que los pongan market. Siempre, stop loss market siempre a mí personalmente y esto lo aprendí precisamente por con una mala experiencia en bitmex ponía siempre mis stop loss en límite para no pagar comisiones y un movimiento rápido no me sacó no me tomó la orden y me liquidó así que tener mucho cuidado con dejarse liquidar el problema de mucha gente que no pone stops y sencillamente dejan que el precio les liquide. Si dejamos que la plataforma nos liquide, primero nos va a liquidar la posición total y aparte nos va a cobrar una comisión bastante alta, con lo que la pérdida va a ser muy alta. Entonces, por eso siempre poner stop loss y yo siempre lo digo, yo prefiero perder poco, poco, poquísimo y ya. Después volveré a entrar y es más fácil recuperar una pérdida pequeña a una pérdida grande. Vale, vamos a cerrar esta operación. Una cosa que sí he hecho en falta en ByteBit, que sí tiene BitMEX, es eh, precisamente el trailing stop. ByteBit no, no lo tiene, no tiene el trailing stop, mientras que BitMEX sí que lo tiene. De todo, está explicado también en esos vídeos de BitMEX. Y ya para terminar, si quieren tradear. Ethereum, IOS o XRP, desde esta parte pueden eh, escoger la, cualquiera de estas cuatro monedas que quieran operar. Tienen las mismas opciones. Lo pueden hacer desde aquí y también lo pueden hacer desde aquí, de esta parte de aquí. ¿Lo ven? Y bueno, sencillamente, igual que BitMEX, se pueden mover este, estas pantallas, lo pueden organizar como ustedes mejor lo quieran o como lo prefieran. Bueno, espero que les haya gustado el este tutorial. Por favor, eh, si quieren abrir una cuenta en ByteBee, háganlo con mi link que está en la parte de descripción y en los comentarios. Es una manera también de apoyar este canal. Bueno, espero que les haya gustado.